Acaban de acabar las primeras pruebas del casting final de Operación Triunfo. Los concursantes han salido y el jurado está deliberando. Nervios máximos en este momento. Y ahora vamos a coger a algunos de los aspirantes a entrar en la academia y les vamos a preguntar cómo les ha ido el casting, qué sienten ahora mismo y vamos a preguntarles. Vamos, vamos. Hola, Aitana, ¿cómo estás después de hacer las primeras pruebas del casting final de Operación Triunfo? Que así dicho todo junto, impresiona más. Pues sí, estoy muy contenta, estoy muy feliz porque ya lo he acabado, básicamente. Y lo que tenía ganas era de quitármelo de encima porque ya se en plan, buah, llegas allí, das todo lo que sabes, lo haces bien si puedes. Hola, Alfred, ¿cómo estás después de esta primera parte del casting final? Vivo, de momento, muy bien. Pues nerviosa y contenta y miedo y todo junto, o sea, estoy como para el arrastre real. Pues ahora mismo relajada porque he sido la segunda y he tenido bastante tiempo para echarme, ponerme música y relajarme, pero antes estaba atacadita. Pues me siento súper liberado, o sea, como que me he quitado un pesazo de encima, pero enorme. ¿Cómo te ha ido estas primeras pruebas? Pues muy bien, he dado todo de mí y a ver qué pasa. Yo lo disfruto muchísimo y con muchísimas ganas. Creo que he ido de menos a más. La primera estaba muy nervioso, la segunda un poquito menos y la tercera pues ya estaba como... También he tenido que esperar menos para entrar y he entrado un poco más tranquilo. Bien, hombre, siempre se puede hacer mejor, pero no me he quedado mal, la verdad, me he quedado contenta. Aunque ahora viene un poco lo peor, ¿no? De estos nervios que ahora mismo estarán hablando, entonces no es como que no sabes qué hacer, ya no se puede hacer nada. Bien, excepto que le ha cagado un poquito la segunda, porque eres esa escuela de calor, ha entrado Noemí, me ha entrado como mucho miedo y he dicho, voy a cantar escuela de calor. Y he empezado, arde la escuela. Y así como, no. Y he vuelto a empezar. ¿Cuál ha sido el jurado que más te ha impuesto a la hora de cantar? Y además me ha impuesto ha sido Noemí en la primera parte. Tener a Tinet también como que te hace convencerte de que lo tienes que hacer bien, pero Noemí es una persona que impone muchísimo, así que el primero. Impone. O sea, cuando ha dicho que nos callásemos, todos nos hemos callado, pero al momento. Impone. Y ella sabe que impone. ¿Cuál ha sido el peor momento de estos castings desde que empezaste? El momento que hayas dicho, uff. Sí. Hay uno, no a nivel vocal ni nada, sino que el primer día pasamos un calor en la explanada del Palau Sant Jordi. Eso es de los peores días, o sea, increíble el calor que hacía. Y entre vosotros ahora hay buen rollo, os habéis hecho amigos. ¿Qué ambiente hay entre los aspirantes a entrar en la academia? Amistad. Sí, o sea, nos hemos hecho todos amigos desde que llegamos ya, súper bien, buen rollo. Y es como si no me coges a mí, cogedles a ellos, por favor, súper guay. El ambiente aquí es magnífico. Invitamos a todos a que vengan el año que viene si se vuelve a repetir. ¿Estás nerviosa por lo que va a pasar esta tarde o dentro de poco? 40 personas se quedan, 40 se van. Ya, bueno, sí, estoy nerviosa, aunque ahora mismo estoy tranquila. Ahora mismo solo quiero comer porque tengo mucha hambre, entonces solo estoy pensando en la comida. Nos lo van a decir ya, nos lo van a decir luego, después de comer, antes, ¿qué va a pasar? Conmigo y con mi vida. Bueno, yo estoy muy satisfecha del casting que he hecho y pase lo que pase, yo voy a seguir adelante. Voy a seguir luchando que este es el camino que quiero y sé que lo voy a conseguir de una manera o de otra, pero no hay que rendirse nunca. O sea, es el momento más esperado de hoy, del día. O sea, la verdad es que me gustaría estar dentro, pero si se diera el caso de que no, pues bueno, pues a seguir. ¿Por qué crees que tienes que entrar tú en Operación Triunfo? Pues no lo sé. Y mira que pensaba en casa, bueno, me van a hacer esta pregunta, no sé qué contestar, pero... Es muy típica esta pregunta. Sí, es muy típica. O sea, yo tengo muchas ganas de aprender. Tampoco voy a decir que soy mejor que los demás porque eso no es verdad. Pero tengo muchas ganas de aprender y soy joven, estoy, no sé, a ver, es que todo el mundo es joven. No lo sé, qué horror, no lo sé. ¿Qué es lo que más ilusión te hace de entrar en la academia? Ahora mismo la verdad es que al principio cuando me presenté no me planteaba entrar, era todo una broma con mis amigos. Pero ahora que estamos en este punto, la verdad que veo que me puede ir muy bien, sobre todo porque te enseñan cosas que no hay escuelas en las cuales puedas aprender. Todo. Espero aprender a bailar sobre todo, no, espero aprender sobre todo que me saquen más. Yo creo que puedo dar mucho más, pero que lo tengo ahí dentro y que no, quiero que me exploten, que me maten y me estrujen hasta que ya lo hayan sacado todo. Pues puede sonar un poco común, pero la verdad es que la formación, o sea, la formación de poder, es un privilegio, o sea, poder estar con todos estos profesores, sería todo un orgullo poder entrar y poder formarme con ellos. Crecer como artista y, no sé, aprender mucho de los profesores, que es que son, madre mía. Estuvimos bailando en la fase 2 a tope. Sí, ¿Qué has hecho bailar esta vez? He hecho algo más, todo más melódico. Como ya he demostrado mi parte cañera, pues ahora quería más ir a transmitir y que vieran, pues, que también me gusta esa parte. En los castings vimos que dijiste que eres una persona que se cansa muy rápido de todo. Sí, lo
Cuéntanos esto, me está acláralo. Me está persiguiendo. A ver, lo dije, pero lo corté. Había más aparte de esto. Soy una persona que se aburre muy rápido de las cosas y es uno de mis problemas, pero por la edad que tengo. Es decir, soy un culo inquieto. Siempre me gusta ir de un lado para el otro, me gusta hacer cosas nuevas, siempre cosas nuevas. Pero obviamente la edad que tengo no me permite estar haciendo siempre cosas nuevas. Tengo que tener una rutina. Yo empecé a hacer piano desde muy pequeña y lo sigo con piano, sigo con... Siempre todo lo que empiezo lo acabo. No soy una persona de dejar las cosas porque se aburra. Hay una rutina que hay que seguirla y hay que hacerla. O sea, que si entrara en la academia no me aburriría, seguro. No me aburriría. Que me estabas contando que eres la única aspirante transexual que se ha presentado a un casting nunca de operación. Triunfo, ¿no? Parece ser que sí, pero no por eso significa que juegue con menos ventaja, todo lo contrario. Tengo mucha más predisposición a aprender, aparte tengo un bagaje ya en lo que se refiere al mundo de la música y siempre me he visto un poco limitada por eso, pero la verdad que aquí lo he tenido todo súper fácil y me han tratado genial. ¿Nos cantarías un trocito pequeñito, dos frases de algo que hayas cantado en el casting? Soldadito marinero, conociste a una sirena. A ver, tú ya estuviste en otro programa de televisión, en el número uno. ¿Qué diferencia hay desde la niña que entró en ese programa a ahora? En vez de cambiar, he evolucionado. Yo creo, y no sé, me he encontrado un poco a mí misma, he encontrado más mi estilo. Yo creo que, bueno, el número uno también me sirvió muchísimo para encontrarme, para conocerme a mí misma, tanto como músico como, como persona. Estupendas. A las que les deseamos toda la suerte en un futuro, pero no en Operación Triunfo. Gracias. Lo sentimos, pero no pasáis. ¿1210 de Elena? Felicidades a todos. Tenéis grandes voces, pero no pasáis. No, gracias. Muchísimas gracias a todos por la dedicación, por las horas, por los nervios, que ha merecido la pena porque estáis en el...
nunca hemos visto unas actuaciones grupales del nivel de las de. Acaban de terminar las pruebas de la segunda fase del casting final, han sido las actuaciones grupales y bueno, ha sido espectacular. Espectacular. Noemí ha dicho que nunca en la historia de OT habían habido unas actuaciones grupales tan buenas. Los tenemos todos por aquí, que el jurado se ha ido a deliberar y los vamos a secuestrar a ver qué nos cuentan. ¿Cómo estáis? A ver, uno a uno me decís vuestro sentimiento en una palabra. ¡Súper bien! Son dos, pero bueno. Euforia. Emocionadísima. Tranquila. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo se ha ido la actuación? O sea, pensamos que desde dentro la percepción no, o sea, no sabemos. O sea... Yo me lo he pasado muy bien ante todo. O sea, haya salido bien, haya salido mal, me da igual. Ha sido súper divertido. Sí, hemos disfrutado todo junto. Estupendos. Compenetrados. Estoy volando, ni me lo creo. Como un equipo. Satisfechos. Esperantes. Emocionados. Súper bien. Pues muy bien. Nerviosos. ¿Cómo estáis? Muy bien, la verdad. Esperando aquí a ver qué pasa. Nerviosa. Mucho. Con muchas ganas de hacer muchas cosas. Yo estoy aquí, inquieta. Soy nerviosa, feliz. No sé de todos, que... Llora tan ricamente, la que ya está ahora. Y lo que ha dicho Noemí de que ha sido uno de los años en la que las actuaciones grupales han sido las mejores, ¿vosotros cómo lo sentís desde dentro? Yo también lo he sentido así, más que no vamos a engañar. A ver, está feo que lo diga yo porque lo hemos hecho nosotros, pero, jolín, hemos visto también a los demás grupos, es sí, una pasada. Es que no hay ninguno que digas... Es que se ha visto que la gente lo estaba disfrutando, que aparte de ser un casting, que ya no era solo el casting, sino también la actuación. Entonces la gente estaba disfrutando realmente de lo que estaba cantando. Yo creo que el núcleo, del núcleo de que estemos tan preparados es que hay muchos referentes de OT antes. Hay muchos más referentes musicales, es otra época, no es 2003, es 2017, hay mucho más referentes y mucha más música. Y de esto que ha dicho Noemí, que ha sido una de las ediciones en las que las actuaciones grupales han sido las mejores, ¿qué ha pasado? Se ha molado mucho, sí. ¿Lo creéis de verdad? La verdad sí. Es que sí, porque, o sea, me he quedado flipando con todos los grupos en plan, me voy a casa, ¿sabes? Sí. Ha sido como, a ver quién lo hace mal, venga. Y nadie, o sea, nadie. Y es que además no lo hemos hecho con pretensión de vamos a hacer el super show, sino que encima nos lo hemos pasado súper bien. Noemí ha dicho que estaba muy contenta, que ha sido las mejores el mejor año de las actuaciones grupales. Que eso, guay, ¿no? Sí, sienta muy bien. Y sí que es verdad, a ver, yo lo veo todos los grupos, incluidos nosotros, lo hacen muy guay y tenemos... A ver, tú ves vídeos de anteriores ediciones y van como patos. Yo también, pero en general no, ¿sabes? Y eso está muy guay. Yo no había visto otros castings, pero me parece que ha sido estupendo, ha sido una maravilla y tendríamos que haber pagado por ver esta obra de arte. Yo ha sido impresionante, yo se me ponía las carnes de gallina con cada actuación, porque es que cualquiera que cantase era buenísimo. Soy una persona que he seguido OT desde la edición 1 y realmente personas que no nos conocemos de nada, que de una tarde para otra seamos capaces de compenetrarnos tanto como equipo y como grupo y a voces, me parece realmente complicado, así que sí. ¿Y la coreo qué tal? Porque vosotros sois de los que habéis tenido que bailar. ¿Cuál era el que peor llevaba el tema? Yo creo que yo, o sea, yo no sabía dar ni una, vamos, era como, además que yo soy un palo, o sea, yo no, cuando canto yo no me muevo, o sea, nunca, y yo no he bailado nunca, y ahora es como, ¿qué hago? ¿Cómo lo habéis llevado en vuestro caso? Que había ahí un poco de coreografía, no de drama, ¿eh? No me pongas esa cara de asustada. Descontrolados totalmente. ¿Sí? Yo. Bueno, yo personalmente no es mi fuerte, o sea, yo siempre canto sentada porque soy pianista, pero oye, me he divertido mucho, o sea, yo no es mi fuerte, pero yo lo he vendido como si fuera Madonna, ¿sabes? Me he traído la chaqueta, esta brillante y ya parece otra cosa. ¿Y cómo sentisteis ayer tras la expulsión de algunos de vuestros compañeros? Que se fueron compañeros muy, muy buenos y los que estábamos detrás esperando a que nos dieran el veredicto. Cada vez que se iba un compañero que a lo mejor pensábamos que iba a estar dentro, nos mirábamos, gente llorando, súper emocionados, porque hicimos muy buenos amigos. Yo lloraba. Algunos nos conocemos de fuera, de bueno, es que el mundo está pequeño y España está pequeña, y a mí me dio un pellejito en el corazón, fue duro. Ayer fue horrible, un montón de emociones a flor de piel, todos llorando por la emoción, por los que nos quedamos y por los que se fueron, porque se coge cariño y realmente, claro, es que... no quiere decir que canten peor que nosotros porque estamos aquí. Fue un poco traumático porque la gente lloraba con ahínco, o sea, como... Entonces, tú estabas ahí y, joder, a mí por lo menos me hacía el corazón bum, 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 a 200. La tripa se me volvió. Entonces, nada más llegas aquí y estás solo. Solo tienes a esa gente que vive por lo mismo que tú, que sueña lo mismo que tú y tiene la misma ilusión. Llegan aquí y tus hermanos de esta estancia se van yendo uno a uno, uno a uno, uno a uno. Y ves lo que te contaba uno de lo que quería hacer, de cómo le gustaría que fuera el programa y todo eso, y de repente, pum, se rompe en un momento. Y se rompe otro, y otro, y otro, y otro. Y es una barbaridad, es una sangría. ¿Y os esperabais el momento final en el que Noemí dijo el resto, entráis, o sea, pasáis todos a la siguiente fase? Lo fuerte fue el momento fila, el pelotón. ¿Pelotón de fusil también? A la calle. No puede ser.
¡Nos vamos! Estábamos atrás pensando, si se va este grupo ya, es que nos vamos todos a casa y no hay casting o cómo va la cosa. Bueno, nos dijeron ayer el grupo que éramos, me gustó el grupo, somos buena gente todos un poco, ¿no? Estuvo bien y nos dijeron que escogiéramos una canción. Escogimos la más bonita porque además de ser la más bonita, es la más lenta, menos baile y qué bonito, qué bien. Yo os iba a preguntar, ¿en qué momento elegís esta canción? ¿A quién se le ha ocurrido esa brillante idea? Bajó la tensión ayer y dijimos, venga esta, y luego dijimos, ¿qué hemos hecho? Es la canción que nadie coge, por eso, claro. Por eso la cogimos. Ha sido un reto para todos, no era ninguno, o sea, no era de nuestro estilo, la hemos reinventado, cada uno hemos puesto nuestro granito de arena. Muchísima suerte a todos y muy bien hecho el destrocito. I'm just gonna close my eyes and pretend that I'm not here. All these empty faces talking about problems, I don't care. I can't wait till sundown cause my body's aching. I just wanna dance, I just wanna dance. Don't you wanna party? Standing in the crowd feeling heartbeat. Everybody's carefree, everybody's carefree. Don't you wanna party? Standing in the crowd feeling heartbeat. Don't you wanna party? Don't you wanna party? Staying out all night.